Todo comenzó en el año 2021, el 5 de mayo, cuando mi hermano Lucas Villa, sobre el viaducto de la ciudad de Pereira, le disparan durante el marco del estallido social. En ese momento, pues no había pues una visibilidad ni un proceso, digamos que amplio como el que ahora se tiene de liderazgo social, porque se hacía muy, podría decir, soterrado. Yo soy maestra de artes marciales junto con mi esposo y nosotros llevamos un liderazgo en ese aspecto desde hace más de 10 años.